Peru, year 2000. It was a time of political and social upheaval. After 10 years in power, the Alberto Fujimori regime collapsed, also bringing down his advisor, Vladimir Montesinos. Both men were embroiled in accusations of corruption and systematic human rights violations. June 6, 2001. In response to growing demands from broad sectors of the population, the transition government, led by Valentin Paniagua, announced the creation of a truth commission. Several months later, the Alejandro Toledo government increased the number of its members to 12 and officially called it the Truth and Reconciliation Commission. Se crea la Comisión de la Verdad, como sucede en otros países de Latinoamérica y también en Sudáfrica, para reconquistar una memoria histórica, una memoria moral, para que el país pueda verse a sí mismo, reconocerse en sus aciertos y también en sus fallas, para que pueda enfrentar de modo positivo sus heridas, y de esta manera sobreponerse a ellas. Two decades ago, Peru was racked by violence from two subversive groups. Some state sectors responded with equal cruelty. More than 30,000 people are believed to have died during that period. There were 5,000 extrajudicial executions. 600,000 people were displaced, and material damages reached millions of dollars. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué dirá? The mandate of the Truth and Reconciliation Commission is to discover what really happened. It must clarify the facts and discover who was responsible for the political violence and human rights violations that took place between May 1980 and November 2000, including those committed by subversives, the forces of order, and by the paramilitary groups that emerged. Lo que se trata es que el mandato de la comisión, ¿no es cierto?, nos lleva a esclarecer las causas de este proceso de violencia política, digamos así como a ayudar a que el país reentienda 20 años de violencia, y a que en consecuencia de eso la comisión pueda hacer propuestas que ayuden a consolidar la democracia, a reconciliar al país, a que este tipo de violencia no vuelva a repetirse. Violence initially took place in the poorest, most isolated corners of Peruvian territory. In the high Andean communities, among Quechua speakers or amongst native groups from the Amazon jungle who have their own culture and their own language. Many places were abandoned. Violence began to reach the cities, and shortly thereafter, expanded to affect the entire country. El Pleno de la Comisión acordó desde un primer momento que el trabajo de la Comisión debería ser fuertemente descentralizado. Entendemos a la Comisión de la Verdad como un proceso que viene de abajo y va para arriba. Y entendiendo como abajo el trabajo en base, en trabajo especialmente en aquellas zonas que fueron particularmente afectadas por la violencia. As a result, 5 regional offices have been established across the nation. The South Central Regional Office, the Central Regional Office, the Northeastern Regional Office, the South Andean Regional Office, and the Central Office that covers Lima and the rest of the country. Each office has 3 teams, an area team, a team that is set up in a specific place, and a mobile team. Y entonces, allí van a haber equipos fijos y equipos móviles. O sea, por ejemplo, en Huancayo habrá un equipo fijo donde la gente puede ir a dar su testimonio, a decir qué le pasó, para nosotros poder registrar eso. Pero además van a haber equipos móviles para que lleguen ahí donde muchas veces la gente por
porque no sabe o porque vive muy lejos o porque es muy caro el pasaje, no van a ir hasta las sedes. La comisión se hará presente. Gathering the information will be extremely challenging, as it needs to be done swiftly and in adverse conditions given the danger that still exists in some areas and budget limitations. Much of this work will be carried out by so-called truth promoters that the commission is recruiting. Y queremos que sean jóvenes de 20, 21, 22, 23 años los que nos ayuden a caminar el país, a recoger los testimonios, a llenar plantillas que reconstruyan la memoria histórica. Los jóvenes tienen que ser los ojos y los oídos de la Comisión de la Verdad. To date, the commissioners have visited some areas where they have contacted the victims of violence and their organizations. These visits were swiftly transformed into spontaneous public audiences. Nuestros familiares, si no encontramos hasta hoy día, ni los huesos, ni noticia, ¿dónde se encuentran? Señores, pues pedimos justicia a los culpables, a estos señores que en esa época ellos han sido dueños del mundo. La audiencia entonces tiene el propósito de decir a esa persona que nosotros escuchamos tu historia y además te creemos, o sea, lo que tú nos estás contando es la verdad y te creemos. Y de alguna manera creo que es como una expresión también de solidaridad y de reconocimiento de lo que ha sido el sufrimiento de estas personas. Hay que acordarse que algunas, por ejemplo, algunos inocentes que fueron detenidos, las sacaron en la televisión con traje a rayas y las presentaron como senderistas y son inocentes y han quedado con ese estigma, ¿no? Creo que también es en esa línea, ¿no? O sea, una audiencia pública es como una reparación a ellos, ¿no? Muchas veces hubiera querido no haber sido muerta, porque el sentirse mutilado es doloroso, es terrible. A mis 34 años de edad fui mutilada, fui muerta en el 50%. Y recoger su testimonio ya es parte de la reparación, porque la reparación no es solo económica, es también moral, es también simbólica. Uno de los más importantes es que la comunidad campesina está... Nosotros esperamos que sectores importantes de peruanos se sensibilicen, ¿no? y estén alertas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Si logramos eso, si logramos que sectores importantes de peruanos tomen conciencia de lo que vivimos y estén alertas para que no vuelva a suceder, la comisión habrá triunfado. The work of the Truth and Reconciliation Commission in Peru is only just beginning. The idea is to discover the truth and to look upon ourselves in the light of that truth, in order to honor the victims and heal the nation.